Galaxy A35, queridos amigos y amigas, hoy vamos a ponerlo a prueba en el tema de productividad, tema multimedia, a ver cómo se ven las redes sociales en este equipo. No se muevan, vamos con el video. Tenemos aquí el Samsung Galaxy A35 con una pantalla Super AMOLED de 120 tasa de refresco, 1000 nits de brillo, 6,6 pulgadas y 1080 x 2340 píxeles de resolución. El procesador de este Galaxy A35 es un Exynos 1380, memoria RAM de 8 GB, almacenamiento de 256 GB. Batería 5000 mAh, carga rápida de 25 vatios, sistema operativo Android 14 y capa de personalización de Samsung One UI 6.1. Son tres lentes en su parte posterior, el principal 50 megapíxeles angular apertura 1.8, otro de 8 megapíxeles ultra gran angular y un tercer lente macro de 5 megapíxeles. Finalmente, su cámara selfie 13 megapíxeles. Tenemos aquí nuestro Galaxy A35 de Samsung, modelo 2024. Vamos a revisar algunas de las funciones que normalmente trabajamos, por ejemplo, redactar un correo. Algo que me gusta de entrada, este teclado es mucho más grande, más amplio con respecto a otras interfaces de teléfonos y esto se agradece. A35 Galaxy. Porque vamos a tener un espacio mayor para mover nuestros dedos y menos riesgo de que pisemos una con otras. Aquí, generando un contenido, vamos a ver si lo enviamos. Este es en correo electrónico. ¿Qué tal si, por ejemplo, navegamos en nuestro teléfono? Vamos a ir a un sitio web, follow. ¿Qué tal si visitamos nuestro sitio web de follow? Accedemos, ingresamos a uno de los contenidos más recientes. Quizás seleccionamos algo de este contenido. A ver, perfecto. Vamos a seleccionarlo. Ver. No nos deja copiar. Y en este momento lo que vamos a hacer es abrir un contenido, un nuevo documento. Lo pegamos por aquí. Y vamos a pegar de nuevo otro por acá. Eso lo que nos indica es un buen desempeño. ¿Qué tal aquí cambiar el nombre para la prueba del Galaxy A35, ya lo tenemos y veamos que en tema multitarea se mueve muy bien, también en hojas de cálculo, por si queremos crear alguna hoja de cálculo, de pronto abrir una que tengamos aquí, que podamos tener esta información a la mano, saltar de una hoja a otra o quizás movernos en todas las aplicaciones que tengamos abiertas y simplemente volver a abrir, volver a entrar y quizás volver a pegar algún contenido. Una buena funcionalidad para saltar entre una y otra. Además, teniendo en cuenta que nuestros Galaxy tienen este menú lateral para acceder a esas aplicaciones rápidamente y que podamos trabajar de una manera cómoda. Vean ustedes que esa opción multitarea se facilita mucho y nos permite ese trabajo rápido entre esas aplicaciones abiertas o incluso tenerlas acá y simplemente poder hacer esta vista de dos aplicaciones a la vez, por ejemplo esto, y tener una aplicación en la parte inferior, otra arriba, una más grande, otra más corta y que podamos consultar contenido de dos aplicaciones a la vez rápidamente para poder interactuar con nuestro equipo. Y finalmente nuestro Galaxy A35 se va a lucir en temas de contenido multimedia. Veamos cómo se aprecian las fotografías tomadas aquí. Esta está un poco borrosa, pero cuando ya tenemos una, aquí ya podemos ir a pantalla grande y ver todos los detalles. Notarán ustedes que tiene un borde más grueso a todo alrededor en su pantalla, que es con estos, que es totalmente plana, que no tiene bordes redondeados como está sucediendo o sucedía anteriormente con varios dispositivos. En este caso tenemos una buena pantalla para revisar y para consultar todo nuestro contenido. Lo mismo va a suceder cuando vayamos a ver videos. Si estamos en una plataforma de streaming tipo Netflix, entramos a algún contenido que tengamos por aquí y vamos a revisar cómo funciona, cómo se ve. Avanzamos un poco
Realmente se ve bastante bien, una muy buena calidad. Si lo aumentamos podemos llegar así, pero nos perderíamos algo de información. La dejamos un poquito más pequeña y tenemos una buena calidad. El brillo se ve bien e incluso notamos que no nos da tanto reflejo esta pantalla. Me gusta muchísimo y se ve muy bien. Se ven bien delineados, bien nítidos los colores y los contenidos aquí en nuestro Netflix para el Galaxy A35. Ahora, si queremos ver el tema de sonido, basta entrar aquí a YouTube, escoger alguna de nuestras canciones que tenga que esté libre de derechos y en este momento revisarla y consultarla a ver qué tal suenan esos parlantes de nuestro Galaxy A35. Mi opinión de este sonido del Galaxy A35, no suena tan duro, pero suena mucho mejor y más claro que en otros equipos. Y algo particular y es que se alcanzan a sentir un poco esos bajos. Recordemos que no son parlantes tan poderosos, pues a ver, están integrados aquí en el teléfono, pero el mérito está en hacer que tengan unos buenos bajos, una reproducción de sonidos de todo tipo. Se escucha bien, se escucha bastante bien. Además, teniendo en cuenta que es sonido estéreo, ¿no? Tenemos sonido estéreo por este parlante de acá, que además algo curioso y es que vean que el parlante no tiene esos huequitos como sucede en otros teléfonos, sino es un solo hueco. Y por supuesto el de arriba, que es el auricular. Probaremos en este momento en nuestro Galaxy A35 las redes sociales, entrando de pronto a Facebook para ver qué tenemos aquí, ingresar a la parte de video, la parte de notificaciones, Marketplace y también las notificaciones, que podamos simplemente revisar cada uno de estos contenidos y podamos revisar y consultar. Vean que rápidamente reacciona, podemos entrar a este otro perfil y saber que funciona bastante bien, que realmente el cambio entre cada uno de ellos es rápido. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos subir una fotografía, si tenemos aquí algo de esto, vamos a poner la prueba Galaxy A35, que es el A35, y publiquemos. En este caso tenemos esta publicación de una fotografía que teníamos acá. Es rápido. Y sí, lo mismo si comenzamos a bajar en nuestro timeline. De igual manera sucederá con Instagram. Vean que aquí ya lo tenemos. Podemos bajar rápidamente o quizás consultar algunas de nuestras historias. A ver, ahí está, perfecto. Vean cómo navegamos hacia adelante, hacia atrás. Muy buenas historias, además una buena calidad que tenemos en esta pantalla de nuestro Galaxy A35. Y adicional a eso, revisar nuestro TikTok, porque aquí lo tenemos, podemos consultar nuestro contenido y revisar y a ver, ya se nos fue acá al inicio, y ver todo el contenido que tenemos en nuestro TikTok, una red social que no nos exige tanto, pero que sin duda nos deja ver el contenido de una manera rápida, bien sea TikTok, Instagram o Facebook. ¿Qué tal les pareció este Galaxy A35 5G? Rendidorcito para las tareas del día a día, me parece que funciona perfecto. Y si les gustó este video y todos mis videos, denle click en el botón de suscripción, activen las notificaciones para que les llegue una cada vez que publico un nuevo video. También pueden seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, en X. En todas ellas estamos compartiendo contenido todos los días. Y también follow.co para más noticias de tecnología y tendencias digitales. Me encantó estar con ustedes. Soy Iván Luzardo. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.